Hola, hola. Hoy vamos a hacer esta bonita flor con dinosaurio. Vean qué hermosísima queda. Es un girasol con un dinosaurio. Bueno, pues vamos a comenzar. Los materiales que vamos a estar usando son hilaza de algodón del número 8 en color verde, en color amarillo, un palito para brochetas y dos ojitos de seguridad para amigurumis. También vamos a estar usando alambre para flores, es este que tengo aquí, y vamos a comenzar. Vamos a comenzar con un aro mágico. Y vamos a hacer 6 puntos bajos. La primer cadena la voy a contar como primer punto, ya que vamos a estar trabajando cerrando todas las vueltas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos y hacemos un punto deslizado en la primera cadena. Hacemos una cadena y hacemos un aumento en cada uno, de los puntos anteriores. Al finalizar la vuelta vamos a tener 12 puntos bajos. Ya estoy haciendo aquí mi último punto, ya tengo 12 puntos bajos y cerramos con un punto deslizado. Hacemos una cadena y vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Esta sería nuestra vuelta número 3. Un punto bajo y un aumento, así toda la vuelta. Al finalizar la vuelta vamos a tener 18 puntos bajos. Ya tengo aquí mis 18 puntos bajos. Olvidé decirles que a partir de la vuelta número 2, la cadena con la que estamos iniciando solo es para dar altura. Cerramos con un punto deslizado, hacemos nuestra cadena, esa no cuenta, y vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento. Así toda la vuelta. Al finalizar la vuelta vamos a tener 24 puntos bajos. Ya terminé aquí mi vuelta, voy a cerrar con un punto deslizado. Hago una cadena y ahora voy a hacer un punto bajo en cada punto de los anteriores. O sea, vamos a tener en esta vuelta 24 puntos bajos. Y vamos a hacer hasta la vuelta número 9 de 24 puntos bajos. Esta sería nuestra vuelta número 5. La 6, la 7, la 8 y la 9 la vamos a hacer de 24 puntos bajos. Bueno, pues vamos a hacerlas. Ya sin aumentar ni disminuir. Ya llegué aquí a la vuelta número 9. Ahora voy a tomar mi aguja para bordar con hilo. Y me voy a ir a la vuelta 1, 2, 3, aquí. Y voy a hacer los poros del dinosaurio. 1, 2, 3. Voy a pasar varias veces en el mismo punto y después me paso 1, 2, 3, 4, 5 puntos y vuelvo a hacer lo mismo. Dos, tres, cuatro y cinco.
Y ahora vamos a rematar este hilo para cortarlo. Como va a quedar por la parte de adentro, no importa que lo deje un poquito largo. Y ahora sí, seguimos. Hacemos una cadena, esta sería nuestra vuelta número 10 y vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Un punto bajo y un aumento, así toda la vuelta. Esta es nuestra vuelta número 10. Ya llegué aquí al final de la vuelta número 10 con 36 puntos bajos. Hacemos un punto deslizado, una cadena y ahora vamos a hacer 1, 2 puntos bajos y un aumento. 2 puntos bajos y un aumento. Y así toda la vuelta. Esta vuelta sería nuestra vuelta número 11. Ya terminé mi vuelta número 11 con 48 puntos y voy a cerrar con un punto deslizado. Hacemos una cadena y ahora vamos a hacer la vuelta número 12, 13, 14, 15 y 16. Con un punto bajo cada una, ya sin aumentar ni disminuir, y así todas las vueltas. Bueno, entonces vamos a hacer nuestras 5 vueltas más y ahorita volvemos. Un punto en cada punto de los anteriores. Ya llegué aquí a la vuelta 16 con 48 puntos bajos y voy a cerrar con un punto deslizado. Hacemos una cadena y vamos a aprovechar para ponerle los ojitos. Voy a ir a la vuelta donde hice los últimos aumentos, que es esta. Y aquí voy a poner los ojitos que más o menos queden a la altura de los poritos, donde hicimos la nariz. Está uno. Y aquí vamos a poner el otro. Que más o menos nos queden así. ¿Sí? Bueno, ya que los tenemos, ahora los vamos a asegurar con su brochecito. Aquí le pueden quemar para que queden más seguros. Y así quedan. Bueno, ahora sí vamos a seguir tejiendo. Y vamos a hacer la vuelta número 17. La primera cadena recuerden que no cuenta. Y ahora vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. En el siguiente vamos a hacer una disminución y 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y hacemos una disminución. 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, así vamos a seguir hasta llegar al final. Llegué aquí al final, hice mi disminución y mis 5 puntos bajos. Aquí me sobra un punto, ese vamos a hacer un punto bajo. Cerramos. Y ahora vamos a hacer
cuatro puntos bajos, una disminución, así toda la vuelta. 2, 4 y una disminución. 4 puntos bajos y una disminución. 4. Ya llegué aquí al final de nuestra vuelta 18, que son los 4 puntos bajos y una disminución. Aquí ya nos va a quedar bien, ya son 4 puntos bajos y una disminución. Cerramos con un punto deslizado y vamos a hacer nuestra vuelta número 19 con 3 puntos bajos, 2, 3 y una disminución. 1, 2, 3 y una disminución. Y así vamos a hacer toda la vuelta. Ya cerré mi vuelta número 19, ahora vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos y una disminución. Así toda la vuelta, 1 y 2 y una disminución. Bueno, ya aquí que terminamos esta vuelta, vamos a rellenar nuestra cabecita de dinosaurio. Vamos a ponerle relleno sin que se estiren los puntos, ¿sale? Le voy a poner un poco más. Porque aún está muy aguadito. Y todavía nos faltan dos vueltas más, así que vamos a dejarlo de una vez ya el relleno. Miren, solito ya se acomodó, ya tomó la forma. Bueno, ahora vamos a seguir cerrando. Para la vuelta 21 vamos a hacer una cadena. Y ahora vamos a hacer un punto bajo y una disminución. Y así toda la vuelta. Un punto bajo y una disminución. Para la vuelta número 22 vamos a hacer una cadena y vamos a hacer esta vuelta de puras disminuciones, ¿sí? Una disminución. Otra disminución y así toda la vuelta. Al finalizar vamos a tener 6 disminuciones. Perdón, 6 puntos bajos. Estoy llegando aquí al final de la vuelta 22, hago un punto deslizado, una cadena y cortamos. Y con nuestra aguja para bordar vamos a cerrar nuestro círculo. Voy a ir pasando aquí por la cadena de enfrente. Solo vamos a tomar la de enfrente. ¿Sí?
así toda la vuelta. Ya que lleguemos al final, dejé muy cortito el hilo. Vamos a jalar y cerramos. Y ahora sí perdemos este hilo para que no se nos vaya a desbaratar. Listo, ya quedó aquí cerradita y así quedó nuestra cabeza de dinosaurio. Para los pétalos del girasol vamos a hacer una cadena y esta no cuenta, la jalamos y a partir de aquí vamos a hacer 40 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Y cerramos en la primera cadena que empezamos a contar. Con un punto deslizado, nos fijamos que esté por el lado de derecho, que no nos vaya a quedar torcida. Y ya que la tenemos así, vamos a empezar a hacer. En este mismo punto vamos a hacer medio punto alto y un punto alto ahí mismo. Nos pasamos al siguiente punto y hacemos un punto alto doble. De dos lazadas y sacamos de dos en dos. Ahora hacemos dos cadenas y la vamos a cerrar aquí mismo en la base. Cerramos con un punto deslizado. Nuevamente en el mismo punto vamos a hacer un punto alto doble. Y en el siguiente punto vamos a hacer un punto alto y medio punto. Ya tenemos nuestro primer pétalo. Hacemos un punto deslizado en la siguiente cadena y en la siguiente hacemos medio punto alto. En el mismo punto un punto alto. En el siguiente punto, un punto alto doble, dos cadenas y cerramos en la base. Ok, otra vez un punto alto doble en el mismo punto. En el siguiente punto, un punto alto y medio punto alto. Cerramos en la siguiente cadena con un punto deslizado. Y así vamos a hacer toda la vuelta de nuestros pétalos de girasol. Ya llegué aquí al final de las cadenas, ya hice mi último pétalo y me queda un punto aquí, una cadena. Voy a hacer un punto deslizado. Hacemos una cadena y cortamos. Estos los ocultamos con nuestra aguja para bordar y así nos quedó. Para hacer la hoja y el tallo, podemos usar el mismo tono de verde o uno un poquitito más oscuro. Voy a usar este para el tallo y las hojitas, ¿sí? Vamos a iniciar la hoja con 10 cadenas. La primera no cuenta y vamos a hacer 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En la segunda cadena hacemos un punto bajo. En la siguiente hacemos medio punto. En la siguiente vamos a hacer un punto alto. En el siguiente otro punto alto.
Y así vamos a hacer otros tres puntos altos más. Uno, dos y tres. Hacemos medio punto y un punto bajo. Ya tenemos la mitad de nuestra hoja. La otra mitad la vamos a hacer de la misma forma. Tiene que ir aquí un punto bajo, medio punto, cinco puntos altos, medio punto alto y un punto bajo. Pero para dar vuelta vamos a hacer una cadena y ahora sí hacemos el punto bajo que corresponde. Ahí mismo hacemos nuestro medio punto en el siguiente y ahora sí hacemos nuestros cinco puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Medio punto alto y un punto bajo. Cerramos con un punto deslizado y hacemos una cadena. Tomamos nuestro alambre y vamos a hacer un punto deslizado. Una cadena y un punto deslizado, así alrededor de toda la hoja. Una cadena y un punto deslizado tomando nuestro alambre. Bueno, pues vamos a hacerlo. Ya tengo aquí todas las piezas, la cabeza, las hojas, hice dos y los pétalos. Ahora vamos a colocar el palito para brochetas. Bueno, voy a ubicar más o menos aquí del centro. Me voy a ir que sea como en medio, según yo por ahí así ya es en medio. Y entonces voy a poner silicón en ese punto y con ese lo vamos a detener. Poner así el silicón y metemos el palito para las brochetas. Ok, ya que lo tenemos así, vamos a poner silicón en esta parte de aquí y vamos a empezar a envolver nuestro hilo del tono verde más oscurito, ¿sale? Y así vamos a ir envolviendo todo lo que es el tallo. Ahorita un poquito más y voy a empezar a unir las hojitas. A esta altura ya voy a empezar a poner la primera hoja. Que quede bien apretado. Y ya que tengamos bien apretado esta, vamos a poner la otra. Y así vamos a ir forrando todo el tallo hasta llegar a la parte de abajo. Ya que al final también le voy a poner silicón, envolvemos y ya con esto cerramos y cortamos. Y ya quedó la parte del tallo con las hojitas. Ya nada más vamos a acomodar nuestras hojas. Y vamos a poner lo que es los pétalos. Los pasamos y colocamos silicón en 1, 2, 3 y 4 puntos. En esos 4 puntos
para que no se nos mueva lo que es los pétalos. Levantamos y ponemos silicón y soltamos otra vez. Y soltamos. Y así ya no se nos mueven nuestros pétalos. Ya que la tenemos de esta manera, ya nada más acomodamos. Si quieren hacerle algunas chapitas al dinosaurio o así dejarlo. Y pues así quedó. Vean qué bonito queda. Bueno, pues espero que les haya gustado y que les sirva. Nos vemos en el siguiente video. Bye.